¿Quiénes eran esos? Ahí. ¿Quiénes eran esos? Los limpiadores habían mudado la piel. Era su territorio. Ya no hacían falta disfraces. ¡Repita! ¡Alerta! Los muertos solían tener las respuestas que necesitaba. No es que no les apeteciera hablar, al contrario, los muertos tenían mucho que decir. Y cuando empezaban nadie los podía callar. Sus comentarios quitaban el sueño. Los cadáveres, todas las pruebas de los crímenes cometidos por los limpiadores, todas las respuestas, harían falta días para revisarlo. Mona, ya sé que suena a locura, pero tienes que avisar a la policía, los necesito aquí. Tienes razón. Estás loco. Soy una fugitiva, Max. Me he escapado de una celda. No te lo pediría si... Vete al infierno, Max. ¿Mona? Joder. Esto de la limpieza me da que pensar. No eres... ¿Está ahí? ¡Lo tenemos! ¡No! ¡Alto! ¡La habitación está llena de explosivos! ¡No disparéis! ¡Mierda, mierda! ¡Corred, corred! Aquí lo tenemos. El edificio va a explotar, eso es lo que pasa.
No sabía qué quería Mona, si era lo mismo que buscaba yo. Matar a quienes intentaban matarla, la bala real o imaginaria alojada en su cabeza en dirección a su sinapsis, la guiaba. Había llegado a la obra mientras yo estaba dentro del edificio en ruinas. No sé qué pasó con ella. Max, estoy en la obra. ¿Dónde estás tú? En un edificio en ruinas del extremo del solar. Estoy subiendo. Estoy en el otro lado. Subiré el tejado para tener una vista general. Luego, ahora tengo algo entre manos. Como quieras. O sea, que nos vamos a deslomar para traer el material aquí, porque el edificio Quar no va a durar mucho más. ¿Y qué vamos a hacer con los cadáveres? No se van a convertir en polvo por arte de magia cuando el edificio vuele por los aires. Va a ser un desastre. Ya se le ocurrirá algo al jefe. Confía en su retorcida y malvada cabeza.
dispara. Están armados hasta los dientes. Son auténticos profesionales. Ya sé que suena a locura, pero tienes que avisar a la policía. Los necesito aquí. Tienes razón. Estás loco. Soy una fugitiva. Me he escapado de una celda. No te lo pediría, sí. Vete al infierno, Max. Cabrón. ¡Repita! ¡Muere! Maldita sea. Disculpa.
Max, ¿qué pasa? Tira las rejas por la ventana. Es probable que tú vayas detrás. Max, Max. No había sido mi primera caída de la noche. Era solo el preludio de lo que venía. Aún quedaba un largo trecho hasta el fondo. ¡Ahí! ¡Vamos! Max, compañía. Mona, tienes que acabar con ellos. Necesito tiempo. ¿Qué haría yo sin ella? No les veo bien. Tendré que retroceder por el edificio para buscar una vista mejor. No es que tenga prisa. ¿Quieres que sigamos haciendo chistes? ¿O quieres que me vaya? Vete. Ya. Tenía problemas. Solo confiaba en que Mona encontrase un sitio con vista al patio para acabar con los comandos a tiempo. Sin la ayuda de Mona, estaba muerto. De repente, por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que no quería morirme. Mona, no te quiero meter prisa. Estoy buscando una ventana. ¡Repita! Muere.
Max, ¿qué pasa? Tira las reglas por la ventana. Veo bien, tendré que retroceder por el edificio para buscar una vista mejor. No es que tenga prisa. ¿Quieres que sigamos haciendo chistes? ¿O quieres que me vaya? Vete. Ya. Tenía problemas. Solo confiaba en que Mona encontrase un sitio con vista al patio para acabar con los comandos a tiempo.